Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Estamos celebrando el sexto domingo de la Pascua. Soy el padre José Luis Rico Rodríguez de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Y todavía en este programa me va a estar acompañando la hermana Juana de aquí de Kingsburg, que se me olvida de dónde es, hermanita. Padre, hombre. Y es su parroquia vecina. Y es mi vecina. Ojalá y esperemos ya para el siguiente programa dentro de 8 días ya nos acompañe Emma, que por cuestiones personales tuvo que ausentarse en estos 3 programas, pero ya esperamos que para dentro de 8 días esté con nosotros. Y estamos celebrando un día especial, hermanita. Día de las Madres. Día de las Madres. Sí. Yo creo que vamos a entonarles una pequeña estrofita de las mañanitas a todas las mamás, que es la canción más típica y muy mexicana, para que las mamás sientan ese apoyo. No, nada más las mamás mexicanas, todas las mamás. Hoy es día de todas las mamás. De todas las madres, de todas las madres. Yo creo que les decimos... Estas son las mañanitas. Sí. Ayúdame, hermanita. Padre, que cantaba el rey David. Hoy por ser día de las madres, se las cantamos aquí. Bueno, ya porque claro. Dicen de lo bueno poco. No, sí, en verdad queremos felicitar. Muchas felicidades, sí, a todas las mamás, que creo que son el modelo para muchos de nosotros, de sacrificio, de entrega, de amor. Nuestras mamás. Yo creo que lo que una madre hace por cada uno de nosotros es impagable. No puede uno, no por más que uno haga, por más que uno los apoye, por más que uno los ayude, nos quedamos lejísimo de todo lo que la mamá ha hecho por cada uno de nosotros. Porque el cuidado de una mamá no es al momento de que uno nace. El cuidado y el cariño de una mamá llega desde el momento que la mamá se da cuenta que Dios le ha dado un hijo. Desde ese momento llega ya el cuidado, desde ese momento llega ya el cariño. Yo creo que en este día, al celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres, mamás, una bendición y una felicitación a todas. Yo a mi mamá también, con mucho cariño, espero que me esté viendo ahí en Rich Grove. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí, el hecho de que me haya dado la vida, de que después de Dios, pues a mi mamá le debo la vida. Mamá, felicidades, que se la esté pasando muy, muy contenta, muy agradecida, rodeada de sus hijos, que esperemos que hayan venido de Riverside. Y bueno, pues felicidades a todas las mamás. Y a todas las mamás que a lo mejor no lo han sido biológicamente, padre, pero han sido mamás de adopción, sí, mamás de cuidado, sí. Todas ellas, creo que el regalo de tener una mamá cerca es la mejor bendición y la mayor presencia de Dios que nos ha puesto en nuestra vida. Aunque siempre caemos a lo mismo, hermanita, que a la mamá no nada más en este día se le debe de felicitar, se le debe de engrandecer su obra, su labor, su trabajo, su dedicación, sino que todo el año. Pero obviamente, como es típico en el 10 de mayo, y ahora que coincidió el 10 de mayo, tanto las mamás mexicanas como las mamás americanas, que cuando no coincide con el 10 de mayo, en domingo, las mamás mexicanas la celebran, digo, bendito sea Dios, tienen dos días. Dos festejos. Dos festejos, exactamente. Hoy, bueno, se lo merecen, y como les digo, no nada más en este día, sino que todo el resto del año. Felicito. Aunque algunas van a perder, padre, la fiesta, porque algunas mamás dicen, a mí me celebran dos, hoy solo es un día. Agarran doble regalo. Sí, pero hoy es un día de agradecerle a Dios, sí, por ellos. Pues sí. Y así. Agradecerle también a nuestra Madre Santísima, definitivo, por supuesto, que está en el cielo y que siga cuidando de su iglesia, que siga cuidando de cada uno de nosotros, de nuestras comunidades, que con su regazo santificado nos proteja, nos cuida, nos cubra con su bendito manto, nuestra Madre Santísima, y pues vamos a darle continuidad. Antes de que empecemos, yo creo que quisiera que lo que usted decía, la oración, pedir por que María siga cuidando a las nuevas mamás, las jóvenes que a veces están en esa duda de tener o no, sí, tener a su bebé, que ella les dé la fuerza y la gracia que necesitan y sabiduría para poder seguir siendo, no tengan miedo a tener un bebé. Y usted sabe que hay muchos riesgos en eso, sobre todo en las parejas jóvenes, pero que ella siga cuidando de ellas también. Porque ser madre es una bendición de Dios,
Y además, un hijo siempre va a ser una bendición de Dios. Y con eso vamos a dar inicio al programa de este domingo que estamos. Recuerden que estamos en el sexto domingo de la Pascua, seguimos en el ciclo B y estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, primera lectura, y el capítulo 10, versículo del 25 al 26, y capítulo y versículos del 34 al 35 y del 44 al 48. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje, al oírlo hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermana, este recibimiento de Pedro en la casa del oficial Cornelio, me viene a la mente, acordémonos que Pedro fue el primer papa. Uh-huh. Y ya a estas alturas, cuando leemos que el oficial se puso de pie y dándole el lugar que le correspondía a Pedro, ya a esas alturas ya se le reconocía a Pedro como el líder, como la cabeza visible de la iglesia. Y este recibimiento del oficial, porque era un oficial romano, era un oficial, jefe. Un jefe, exactamente. Y ante la visita de Pedro, me viene a la mente todos los recibimientos que cualquier papa tiene cuando visita un país, cuando llega, no se diga, cuando llega por primera vez a un país, como toda la iglesia, toda la comunidad se le aglomera reconociendo en aquella persona humana, porque el Pedro era humano, como es humano cualquier papa, pero se le reconoce el liderazgo y sobre todo el papel tan importante que están desempeñando y el mensaje que a donde quiera que van, llevan en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, padre, y me gusta mucho esta parte cuando dice: levántate, soy humano como tú. Sí. Y digo, gracias, Señor, y creo que ahorita el Papa Francisco, hablando de papas, él nos ha mostrado esa humanidad de ahorita tan, tan real, ¿no? Muchos signos, muchas cosas que él hace, nos recuerda precisamente eso, que son servidores de la humanidad y que son humanos también dentro de la misma humanidad. Pero también la parte importante cuando le dice: recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos negar el bautismo a quienes ya recibieron el don del Espíritu Santo? Uh-huh. Y ese es el regalo de nuestra Iglesia Universal. Es un mismo sacramento para todas las naciones, para todas las lenguas, para todas las personas que desean recibirlo. No está cerrado como en ciertas religiones, que no voy a decir cuáles, nada más, ¿no? Depende el perfil, depende cuánto des, depende si tienes la chequera grande para dar o no. Sino los sacramentos de nuestra iglesia están abiertos para todos. Claro. Todos aquellos que lo quieran recibir, todos, desde el niño que acaba de recibir el bautismo hasta el Papa, hemos recibido los mismos dones de Dios y todos somos mensajeros de ese mismo amor. Pero viene la parte del Espíritu Santo, que es, nuevamente lo retoma la lectura, ¿no? Es decir, empezaron a escuchar cómo los dones se posaban en ellos. Sí, hablando de historia, porque historia que hemos sido testigos, me imagino que tanto usted como yo, de los dos, del Papa actual, Francisco, y de Benedicto, ya retirado ahorita, pero sobre todo
del Papa San Juan Pablo, Juan San Pablo Juan Pablo, II. también que fuimos, yo crecí en ese ambiente de conocerlo, de toda mi formación en el seminario fue estudiar los documentos que en su pontificado estuvo extendiendo, estuvo aportando a la iglesia y sobre todo, como hemos sido testigos de experiencia. Ahora, por historia sabemos también, no está mal, no está mal traerlo a la mente, como cada papa tiene, como persona humana, tiene una personalidad diferente. Pero no por eso, no porque tenga una personalidad diferente o cualidades diferentes, que también es propio de una persona humana, no por eso deja de ser o deja de ejercer el papel que al cual se le confirió. Porque acordémonos que, y esto haciendo alusión al papel de Pedro, que él llega ya, obviamente, iluminado por el Espíritu Santo. Cada papa, en sus cualidades que tiene y en su forma de ser, y como ha ejercido su ministerio, su pontificado, ha sido guiado, iluminado por el Espíritu Santo. Y eso basta ver, meternos a un libro de historia de la iglesia para ver cada papa en su tiempo, en su pontificado, le ha tocado o les ha tocado o les está tocando tratar temas diferentes, graves también, porque la iglesia, como humana que es, tiene que afrontar los diferentes problemas y riesgos que como humanos conlleva, pero a través del Espíritu Santo ha sabido dar respuesta a cada uno de los problemas, por muy graves que sean. ¿Por qué? Porque se confirma la asistencia del Espíritu Santo. A veces hay personas que dicen, ay, que si este papa se muere, ¿qué va a hacer de la iglesia? No, no va a ser, no va a pasar, no, No no, pasa no pasa nada. nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está trabajando a través de nosotros. La iglesia no depende de nosotros. A veces a mí me preguntan una experiencia, ay padre, el día que lo cambien de parrilla, ¿qué va a hacer? Pues viene otro sacerdote y va Va a a ser dar, y es verdad. más, les digo, el que venga va a ser hasta mejor que yo, les digo, no padre, pero claro, le digo, ¿por qué? Porque estamos trabajando por el Espíritu Santo y es donde se manifiesta precisamente la unidad del Espíritu Santo. Y con este comentario vamos a cerrar la primera sección. Regresamos ya con la lectura del Evangelio. No se nos retiren, por favor. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya estamos de regreso con ustedes después de esta breve pausa para dar continuidad con el Evangelio de este sexto domingo de la Pascua. Recuerden que estamos en el ciclo B y el Evangelio en este domingo es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús.
Yo creo que, hermanita, en este sexto domingo de la Pascua y que estamos celebrando, no podemos olvidarnos de la celebración del Día de las Mamás y sobre todo el Evangelio que nos habla sobre el mandamiento del amor. Híjole, hablar del mandamiento del amor de Dios en este tiempo o en estos tiempos que nos ha tocado vivir tan llenos de violencia, tiempos tan llenos de inseguridad. Tiempos tan llenos de que nuestras familias también, inclusive nuestras familias cristianas, también sufren ese mandamiento del amor y que hoy se nos recuerda este mandamiento. Y yo creo que este mandamiento es la base de la vida del cristiano, de la vida del Hijo de Dios. Y antes en la primera lectura comentábamos varias cosas. Este mandamiento del amor tiene que ver mucho también con nuestra vocación. A mí me gusta este evangelio recordar mi propia vocación cuando dice, no me han elegido ustedes, yo soy quien los eligió a ustedes y los he destinado para que permanezcan en mi amor. Y no solo la vocación sacerdotal o religiosa, también la vocación al matrimonio. Creo que en muchos momentos en la iglesia, en los temas de catequesis, hablamos de esta vocación. Tener vocación, por ejemplo, yo digo, ha sido una bendición mi vocación, pero ha sido una bendición el que no haya sido el matrimonio. Porque cada quien Dios nos llama para algo. Claro. Tenemos un lugar dentro de la familia de Dios para manifestar su amor de diferentes rasgos. A veces pienso, digo, pienso a mi mamá, por ejemplo, hablando también del Día de las Madres. Ella su vocación lo ha desempeñado muy bien. Ha mostrado el amor de Dios a nosotros, nos ha enseñado el camino de servir a Sí. Dios y aquí estamos, los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes como con limitaciones? Sí, es cierto. Igual que el Papa, igual que los obispos, igual que todos, pero haciendo el esfuerzo por caminar y vivir el amor de Cristo y llevar el amor a los otros. Y no es fácil vivir la vocación. Es más fácil vivir solamente un compromiso, pero vocación es totalmente diferente. Y yo pienso ahorita, por ejemplo, también los seminaristas, los que están caminando en su vocación, no es fácil y aprovecho para pedir que recen por ellos, recen por los padres, recen por cada uno de nosotros que hacemos el esfuerzo, pero igual también somos humanos, igual Dios nos llamó conociendo nuestras limitaciones, igual que llamó a los papás, a los esposos, a formar una familia santa, sabiendo cómo están, pero también confiando en este proyecto de Dios, que es un gran regalo saber que nos llamó a la vocación que Yo tenemos. creo que este tema que nos presenta en este sexto domingo de la Pascua, hermana, va en conexión con la celebración de hace 8 días que celebrábamos el Día del Buen Pastor, porque precisamente celebrar el Día del Buen Pastor no se puede celebrar si no hay un amor, si no hay una obediencia a Dios, y esa obediencia a Dios es a través del mandamiento del amor, porque este mandamiento del amor estamos llamados a ejercerlo en los tres estados de la vida que la iglesia nos presenta: vida sacerdotal, vida matrimonial o la vida de soltero, porque también dentro de la vida del soltero, aunque la persona no esté llamado al matrimonio o no esté llamado a la vida, a la vida consagrada, tiene un llamado a vivir y está llamado a desempeñar un estilo de vida en la vida de soltero, también amando. ¿Por qué? Porque nadie podemos decir, oh, es que yo no estoy llamado a vivir el mandamiento del amor, yo no me casé, yo por eso no me casé. Oh, yo no estoy llamado a vivir el mandamiento del amor de Dios, por eso yo no me hice sacerdote. No, en Todos, cualquier todos. estado de vida, inclusive, especialmente, ya no se diga, en los frutos de la familia, en los hijos, que es donde precisamente a veces el papá y la mamá sufren en cómo el hijo o la hija no quiere meterse a la disciplina una disciplina que el papá, que la mamá le pone para su mayor desempeño a estas alturas, que la disciplina que le pone es decir, mijo, ya váyase a dormir, no me vea tele hasta tales horas, o decir, ya apague su computadora, apague su celular, ya no se me desvele. Cosas así tan Tan simples, sencillas, tan ¿verdad? pequeñas, y decir, ay, pero ¿cómo me pides eso?
Ahí se debe de manifestar el mandamiento del amor de Dios. Porque el mandamiento del amor de Dios no se va a desempeñar o no lo vamos a manifestar en, no matar. Claro, empieza por ahí ya en cosas más graves, más delicadas, pero en las cosas más pequeñas, ahí también se manifiesta el mandamiento del amor de Dios. Yo creo que al hablar al reflexionar sobre este mandamiento, hermana, tenemos que enfatizar, sí, estamos viviendo en un siglo XXI, un siglo muy moderno, muy avanzado tecnológicamente y todo aquello, pero no olvidarnos que estamos llamados a vivir el mandamiento del amor de Dios. ¿Y qué es el mandamiento, padre? Yo creo que usted y muchos de los que nos ven y escuchan recuerdan esta frase, porque te quiero, te lo digo, ¿no? Porque te quiero, te corrijo. Esa frase que ha pasado muchas generaciones y que a veces los hijos no entendemos. Pero el amor, un verdadero amor, no solamente es el amor que nos da todo por nuestro lado, todo nos consiente. El amor verdadero, como usted decía, desde la familia, se manifiesta incluso corrigiendo. Claro. Y eso a nivel pastoral. Pienso en nuestros grupos de las parroquias, cuando le dices, oye, discúlpame, creo que esto no estuvo bien, ¿no? El padre, la hermana no nos quiere. No, no es eso. El bien siempre, el amor, quien nos quiere nos corrige, quien nos quiere nos apoya. Siempre y cuando también nosotros mostremos ese amor, ¿verdad?, por ellos. Pero en las familias, el amor nunca va a cambiar. El amor que corrige es un verdadero amor. Y todos, como usted decía, los papás, es muy fácil a veces cansarse y decir, oh, es que no me hace caso, mejor que otro le dé consejo. No, nadie mejor que tú como papá va a ser el mejor consejero para tu hijo, para tu hija. Si no tiene la confianza él contigo, hay que buscar las formas de cómo acercarnos a ellos. Y lo mismo pasa, volvemos con ustedes como sacerdotes. Ese mandamiento que lo hemos renovado en el día de la bendición de los óleos, ¿no? Nuevamente el compromiso, nuevamente el decir, Señor, aquí estamos, nos llamaste a una vocación frágiles, pero tenemos esa gran responsabilidad de vivir el amor con quien nos rodea, incluso en las situaciones más difíciles, que puede ser de perdón. Me recuerda mucho en esto el Papa Juan Pablo II, nuestro San Juan Pablo II, cuando él, viendo a quienes lo han lastimado, se atreve a perdonar. Y es un reto muy grande. Todos hemos sufrido violencia, agresiones de otras personas, pero el amor es ahí donde entra su mayor reto, de decir, el que me hizo daño, ¿soy capaz de perdonar? ¿Soy capaz de perdonar a mi esposo en la mañana por lo que me hizo, o en la noche, o en el día, o a mis hijos, y con la gracia de Dios volver a amarlos? Porque el amor es el que cambia nuestros corazones. Claro. Si no hay amor, hay regaño solamente, ¿no? No, y sobre todo, hermana, el que estamos llamados a perdonar es una realidad. Ahora, hay personas que van a decir, ay, pero qué difícil es perdonar. Sí es difícil, pero sí, no es imposible. ¿Por qué? Porque es difícil perdonar para la persona que no tiene a Dios en su corazón. Porque la persona que tiene a Dios en su corazón, la persona que practica los consejos evangélicos, le va a costar, sí, pero lo va a lograr. Y lo que es más difícil, se tiene que valorar más. ¿Por qué? Pues si fuera fácil perdonar, el mundo no estuviera como está ahorita en este momento, que estamos viviendo momentos de incertidumbre por pleitos, por inclusive hasta naciones, atentados y todo aquello, grupos armados, todo aquello. ¿Por qué? ¿Por qué no han vivido el mandamiento del amor? Porque no han tal vez porque no se han dejado experimentar del amor de Dios. Es que no, o se han desviado, o los han desviado del camino de Dios, porque en este mundo que nos ha tocado vivir, que es un mundo, caigo lo mismo, muy tecnificado, el avance tecnológico, si no lo usamos para bien, lo vamos a usar para mal. Para una de las dos cosas nos va a servir estos tiempos que nos han tocado vivir, pero de que vamos a sacar ventaja de este ambiente que nos ha tocado vivir, es una realidad. Pero ojalá que saquemos una ventaja positiva, y sobre todo hoy, al hablar sobre la invitación del mandamiento del amor, del perdón, hay que perdonar,
por muy grave que haya sido la ofensa, por muy delicada que sea, por mucho daño que se haya hecho, yo creo que, y estamos todavía en el tiempo de la Pascua, yo creo que uno de los retos, aunque ya la cuaresma terminó, por supuesto, ya hace semanas, exacto, pero sin embargo, yo creo que un buen propósito, propósito ya antes de llegar a Pentecostés, es voy a proponerme perdonar o empezar el proceso de perdonar a aquellas personas que me han ofendido, que me han lastimado y que me han lastimado profundamente. Porque de que hay daños muy profundos, de que hay heridas que se ocupa mucho tiempo para sanar, es una realidad. Somos, tristemente, el daño se hace en un segundo, así, rapidito. Se hace el daño a una persona. La sanación conlleva un esfuerzo y sobre todo conlleva mucho tiempo. Pero también yo creo que es importante recordar que el perdón nos acerca más a Dios, claro, a la imagen de Dios, y el perdón nos libera, exacto, de muchas enfermedades además. Nos libera, nos hace libres, y creo que lo que Jesús nos dijo, el estar en Dios, el permanecer en su amor, Él nos lo pone como mandatorio, como obligación. Quien toma esta decisión de estar en el amor de Cristo, en nuestra libertad, quien quiere permanecer en Él, también es por libertad. Quien quiere creer en Él, es por libertad. Entonces, el perdón libera, el perdón nos sana, no, y nos acerca a Dios. Y es cierto eso, hermana, porque ¿cuántas personas, yo creo que tanto usted como yo, hemos tenido la experiencia de que los doctores nos mandan personas? Oh, sí. Vayan a hablar con el sacerdote, ¿por qué? Porque él sabe que su enfermedad no es una enfermedad física. Es una enfermedad de Dios, espiritual. Que con una plática, con un consejo, con una orientación, la persona se libera, la persona queda sanada y ya sale de ahí de la oficina. ¡Ay! Y qué bueno, bendito sea Dios. Por eso voy a hablar del perdón. Yo creo que hay que acercarnos a Dios, que es el doctor de doctores, y a través del amor, del mandamiento que hoy nos pide. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, terminar de decir felicidades otra vez a las mamás en este día, que se la estén pasando muy bien, muy agradablemente, y vamos a darles la bendición en este 10 de mayo, que es el día de todas las mamás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, cuídense, los esperamos la próxima semana, si Dios nos da licencia.